La fiscalía general del estado de Guanajuato informó que derivado de la denuncia por el robo violento de un vehículo de motor, agentes de Investigación Criminal pudieron lograr la detención de José Ángel N., quien fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en este delito. Las autoridades señalaron que el robo ocurrió la mañana del 19 de septiembre del 2023 en la carretera que conduce la comunidad de San Pedro de la Estacada, en Dolores Hidalgo. La víctima viajaba en una camioneta cuando fue interceptado por otro vehículo que le cerró el paso y del cual presuntamente descendió José Ángel N, quien supuestamente portando un arma de fuego la apuntó hacia la víctima y le ordenó bajarse y subirse a los asientos traseros donde fue sometido. La narrativa de las autoridades estableció que el ya mencionado tomó el control del volante y circuló con dirección hacia la comunidad de San Vicente para luego desviarse a un camino de terracería en determinado lugar del trayecto y bajo amenazas de muerte. Bajaron a la víctima despojándolo de sus pertenencias y dinero en efectivo. En ese momento con el vehículo robado se dirigieron a la carretera Retera Dolores Hidalgo San Luis de la Paz hasta llegar a una colonia en dicho municipio, donde se escondió el automotor. El Ministerio Público inició la investigación por los hechos denunciados. Con elementos de prueba, la Fiscalía de Guanajuato obtuvo una orden de aprehensión para capturar a José Ángel N, a quien indicaron se le formuló imputación una vez presentado ante un juez y que éste resolviera vincularlo a proceso penal por robo calificado, informó para Canal 13 Camila Islas.